dónde? Del Parque de las Avenidas. De Chamberí, de Alcobendas. Soy de Las Rozas. Del Retiro. Sao Paulo tiene vida. Acaba de caer el rayo aquí. Hay muchísimas tormentas, ni se te ocurra meterte en una ducha en ese momento. Aquí puedes estar bañándote y mirando los rascacielos. Aquí es donde se van a jugar los partidos del Mundial. Sí, es donde, por supuesto, La Roja va a ganar. No pares en los semáforos en rojo, porque como pares estás perdido. Nunca, nunca bajar la ventanilla del coche. Es una ciudad que impresiona, pero luego te engancha. ¿Todo eso de ahí son favelas? No sé si estoy haciendo Madrileños por el Mundo en Japón o en Brasil. ¡Pedazos sándwich de mortadela! ¡Madrileños por el Mundo! Por Madrid y Sao Paulo, dos ciudades maravillosas. Estoy en la segunda ciudad del mundo con más helipuertos. Se trata de Sao Paulo, la ciudad de los rascacielos, el fútbol y la samba. También el mejor lugar para hacer negocios de América Latina. ¿Por eso se habrán venido tantos madrileños? Lo comprobamos. Comienza Madrileños por el Mundo, Sao Paulo. El agua de Brasil. Eso se pregunta Eva, una madrileña que aterrizó en Sudamérica por trabajo y que se quedó por amor. Con un puestazo en una gran empresa, hoy nos dedica su tiempo para enseñarnos su vida en Sao Paulo. ¡Eva! ¡Paqui! ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí te pillo en plena faena. Oye, ¿de Madrid de dónde? Del Parque de las Avenidas. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas aquí en Brasil? Pues llevo 8 años, no consecutivos. Primero despatriada para estar 1 año y medio, 2. Por la empresa por la que trabajo. ¿Y qué hacías en Madrid, Eva, antes de venirte aquí? Trabajaba en Telefónica y continúo trabajando en Telefónica. Tenemos una presencia importante en Latinoamérica. ¿Y qué cargo tienes? Gerente. Trabajo en el área de finanzas, en control de gestión. ¿Qué estudiaste, Eva? Estudié empresariales en el CEU. El segundo año que estaba aquí conocí al que hoy es mi marido, Roberto, y bueno, pues me he vuelto por amor. Tuve otro novio antes. ¿Aquí también? Sí, un brasileño, Osmar, que es músico. Y es amigo mío, ¿eh? Nos llevamos muy bien. Yo conocí a Roberto a final del 2004, en el 2005. Me quedé embarazada a los 2 años de estar con él. Luego me vine en el 2009 y sí, a los 3 meses me quedé embarazada, el agua de Brasil. Por razones de trabajo me tuve que volver a España y estuvimos 2 años más o menos separados en la distancia. La relación, o sea, continuaba. Dices, ¿que tú embarazada? Sí, sí, me volví embarazada de 7 meses y bueno, pues él iba estilo puente aéreo, pero un poco más de kilómetros. ¿Y a qué se dedica a él? Él trabaja en el metro, también gerente. O sea que sois 2 gerentes en casa. Sí. ¿Y quién lleva más la gerencia de casa? Como siempre, la mujer. Vamos a ver Sao Paulo desde el aire, porque es una ciudad muy grande. ¡Qué cantidad de helicópteros! Sí, sí, es la ciudad del mundo con mayor número de helicópteros. Hay mucha gente con alto poder adquisitivo. ¿Mucho millonario? Sí, sí, hay bastante. Aquí el que tiene dinero tiene, y tiene mucho. Muchos ejecutivos se mueven, el medio de transporte que tienen es el helicóptero. Ahí tenemos con el piloto Marcelo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? ¿Podemos decolar? ¡Ya estamos volando! ¡Qué emoción, qué emoción! Es la tercera ciudad del mundo con más rascacielos. Tiene unos 5.600. Es la tercera después de Nueva York y de Hong Kong. Sao Paulo es el Nueva York de América Latina. Yo siempre se lo digo a mis amigos. Es el centro financiero de Latinoamérica, ¿no? Es la mejor ciudad para hacer negocios. Este es el estadio que están construyendo del Palestra Italia. Es uno de los equipos más importantes de Sao Paulo, el Palmeiras. Aquí es donde se van a jugar los partidos del Mundial. Sí, es donde, por supuesto, La Roja va a ganar el Mundial de Fútbol. ¡Aupa! Y aupa Atleti también, que si no mi hermano y mi familia me matan. ¡Los mejores! Bueno, es que aquí el fútbol es como una religión. De hecho, en el trabajo te dan hasta medio día libre. Si se juega a las 4 de la tarde, a las 12 ya te puedes ir a casa. ¿Quién va a ganar el Mundial, España o Brasil? ¡Brasil! ¿Qué dices? ¡España! ¡España! ¡Va a ganar España! ¡No, no! ¡España! Y Brasil subcampeón. Estamos sobrevolando el aeropuerto de Congonhas, que es uno de los aeropuertos de Sao Paulo. Es el primer aeropuerto de Sao Paulo. Se creó en 1936. En cuanto despegan, tienen que coger altura muy rápido, porque enseguida se encuentran con los rascacielos. Oye, esta ciudad es enorme. Está entre las 3 primeras ciudades con más población del mundo. Aquí es la otra cara, la otra realidad, ¿no?, que también hay en Sao Paulo, en Brasil.
Estas son las favelas. ¿Todo eso de ahí son favelas? Hay tantas como rascacielos. Sí, favela en realidad significa casa en la montaña, ¿eh? Y veis que están como en pequeñas montañitas. Mira, Paqui, ahí al fondo se ve el circuito de Interlagos, donde viene nuestro supercampeón, bicampeón Fernando Alonso. Están entrenando. Qué pequeñito se ve desde aquí, ¿eh? Bueno, espectacular, Sao Paulo desde el cielo. Estamos llegando al edificio donde yo trabajo. Tiene arriba un helipuerto. El helipuerto es aquí. Ya son 14 años los que llevo trabajando en esta empresa. Ya estamos llegando a la oficina. Buen día. Que llega la jefa, ¿eh? Ven aquí, Paque, que te voy a presentar al poderoso chefao. Al mayor jefe de todo. Sí, Ernesto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, encantada. Paqui. Hay muchísimos españoles y madrileños trabajando aquí en Sao Paulo. Sí, sí. ¿Qué tenemos los madrileños? ¿Qué tienen los madrileños? Agallas para venir. No, realmente tuvimos una experiencia única el año pasado porque decidimos montar una empresa aquí y han venido 78 familias. 78 familias, que se dice pronto en un año. Otro español. Hola. ¿Qué sigues el programa? ¿Nos sigues? ¡Qué bien! ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? ¿Seguiste de Madrid por el mundo? Hombre, que el madrileño es por el mundo, te lo prometo. Pero no son de vivo, de... No, somos de España, de Madrid, de madrileños por el mundo. Sí, yo vivo en Boadilla del Monte. ¿Qué? Si esto está... ¿En serio? No, pero es que no es broma, que es verdad. ¿En serio es Madrid por el mundo? Que te lo prometo que sí, ¿cómo te lo puedo demostrar? No sé cómo... El programa empezó en Telemadrid y lo han copiado todas las autonómicas y luego traducción española. Claro, pero este es el original. Ah, qué bueno. Y si yo te digo, ¿de Madrid de dónde? Yo de Boadilla del Monte. ¿Volverás a Madrid? Pero por supuesto, pero en 5 años. ¿Somos o no somos? Sí, sí, no lo vamos a dejar ir. Es otro jefazo también. ¿Otro jefazo? Sí, así yo aquí haciéndole bromitas. Oye, bienvenidas, en serio, y lo que necesites. Muchísimas gracias. Claro que sí. Vuelvo en San Isidro, que no me pierdo los toros. Hasta luego, gracias. ¿Estás preparada para emociones fuertes? Hombre, claro. Estamos llegando, ¿eh? Chan, 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 chan. ¡Hala! No nos podemos acercar a más de un metro, ¿eh? Es que esta vista es total, ¿eh? Es total. Mira, aquí vi como Titanic, me pongo así. Hombre, como el Corcovado, que está más también, cerca, ¿no? También, que es un vértigo impresionante. Sí, da mucho respeto. Puedes ver que está rodeado Sao Paulo de montañas. Esta es la Sierra de la Cantareira. Veo que ahí hay otro helipuerto. Aquí otro. Todos los edificios tienen helipuerto. Hay gente de mucho poder adquisitivo. La ciudad es muy grande también. Hay mucho negocio y hay mucho tráfico. Una ciudad de 11 millones de habitantes, imagínate, ¿no? El tráfico que tiene. Todos los edificios, por seguridad, tienen pararrayos, porque el 50% de los rayos del mundo, más o menos, caen en Brasil. El otro día leí, además, que en una tormenta que duró 4 horas, habían caído 2.000 rayos. ¿Aquí en Sao Paulo? En Sao Paulo. Es una ciudad que impresiona, pero luego te engancha. Sao Paulo tiene vida. Bueno, y ahora nos vamos a dar un paseíto por el Parque de Ibirapuera, que es como el pulmón de la ciudad de Sao Paulo. Bosque, medio selva, es como el Retiro tropical, vamos. Y policía por todos los lados, eso sí, ¿no? Sí. La policía simpática. ¿Quién va a ganar la Copa, Brasil o España? España. ¿Seguro? España. ¿Quién gana Copa de las Confederaciones no gana Mundial? ¿Qué estadística sobre eso? ¡Viva la Roja! ¿De cuánto es este parque? Pues este parque es de la década de los 50 y fue proyectado por Oscar Niemeyer, el mismo arquitecto que hizo Brasilia. La gente pues pasea mucho de bicicleta, en patines. La gente viene mucho a correr por las mañanas, por la noche también. Hay cuerpos. Sí, Brasil. Hay mucho culto al cuerpo. Lo cuidan mucho y más ahora que se acerca el carnaval. Es cierto que se cuidan, ¿eh? Sí, sí, sí. Y te traigo aquí para presentarte a mi marido, a Roberto. Aquí está. Él es tu marido. ¡Hombre, Roberto! He oído hablar mucho de ti. Brasileño. ¿Sabes por qué sé que eres brasileño? ¿Por qué? Porque estás tomando guaraná. Sí, sí, es una bebida muy típica de Brasil. Dame un poquito, sí. Que tengo mucha sed, anda, por favor. Sí, que llevamos un día. ¿Y dónde os conocisteis? Bueno, que lo cuente él. Numa noche em que os deuses estavam inspirados, resolveram presentear este simples homem com esta mulher maravilhosa, esta madrileña espanhola. Quem se fijou em quem primeiro? Bueno, eu me fijei e disse: esta.
¿Sí? Esta que los dioses me prometieron. ¿De verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo tardasteis en daros el primer beso? Desde aquella vez que dijiste esta es la mía. Conmigo no tiene que, para dar un primer beso no tiene que tardar mucho. ¿Sabes? En la primera noche de... ¡Ay, Roberto, no digas eso, que le salió mi madre! Estamos en Brasil, ¿cierto? A fin no le contas un beso... Vale, vale, ya, ya. Stop, 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 stop. Un beso corta, corta, no corta. Roberto era el rey del karaoke. En un karaoke japonés ganó. Quedó el segundo, que es el japonés. Me parte rosa. La kiss me my darling. Be mine. Be mine. Este es mi barrio, se llama Moema. ¿Y cuál sería en Madrid? Similar al Parque de las Avenidas o Arturo Soria. ¿Y cuál es tu edificio, Eva? Pues es este, rojo. Yo vivo en el ático, que es en el 19 y el 20. ¿El último? El último del todo, ahí. Buenas tardes. Que no se ve a nadie. Es que están ahí dentro, por, ¿sabes? Digo, ¿a quién se lo has dicho? Si hay asaltos. Ah, por si hay asaltos aquí. Sí, siempre están un poco, hoy, ¿todo bien? Ah, está ahí, hola. Y él está 24 horas permanentemente aquí. Siempre hay alguien, no la misma persona, no, ya, pero ya. Siempre. ¿Hay alguien en casa? ¡Sí! ¡Oh, mira! ¡Aquí Lucas! ¡Hola! ¿Y cuántos años tienes? Tres. ¿Tres? Sí. Oh, ¡qué mayor! Estamos aprendiendo a hablar. ¿Y estás solo aquí en casa? No, no. ¿Quién está? Pues está... Roberto tiene hijos del primer matrimonio, entonces está Patricia, que es la hija mayor. Hola, hola, Patricia. Es tu hija mayor. Sí. ¿Cuántos años tienes? 24. Por el acento eres brasileña. Sí. Estás haciendo una buena ensalada. Roberto tiene tres hijos más. Pedro, que no ha podido venir. Patricia y Roberta, que está en España, en Tenerife. ¿Y ahora vosotros cuántos tenéis? Dos. Dos. He visto. Ya hemos cerrado ya. Lucas, que tiene tres años. Y Bruno. Bruno. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Sí. ¡Seis! O sea, sí. ¿En total cuántos tenéis? Yo cinco. ¿Tú el cinco? Dos. ¡El cinco! ¡Yo tengo dos! Y a veces os juntáis todos aquí, todo, debe hasta, ser. Sí, hasta sí. Ahora, sí. Ahora en Navidades ha estado Roberta también y hemos estado todos aquí. ¿Y tú es mujer también o no? Todo, no, no. Ya eso no. Mucho, ¿no? A veces sí, como mozo. A veces sí. Ah, lo suficiente, lo suficiente. Juntos pero no revueltos. Eso. Pero bueno, que nos llevamos todos muy bien, ¿eh? Esta es vuestra casa. Sí, sí. Oye, sí. Qué bonita. Tenemos aquí, además, a Picasso. El Guernica de Picasso. Me lo he traído de España. Oye, Eva, ¿y cuántos metros tiene la casa? Pues tiene aproximadamente 260. ¿Comprada o de alquiler? No, es comprada. Fue unos 300.000 euros. Pero para los metros que tiene, es más barata. Es lo que pasa es que ahora mismo ha doblado de precio ya. ¿Es más caro Sao Paulo que otras ciudades? Sao Paulo es muy caro, es muy caro. La educación, el coche, todo, cuesta mucho más. ¿Qué cuesta la educación de los hijos? Pues cuesta bastante, el doble que en España. Alrededor de los 1.000 euros. ¿Al mes? Sí. Bueno, ¿y sigue la casa por aquí? Sí, pero... bueno, esto es lo mejor de la casa ahora. ¡Hola, pero si tienes piscina! Bueno, vamos a tomar el aperitivo. Eso lo echas de menos, de España. Muchísimo. ¿Aquí no se toma? No, aquí no hay costumbre. Eso, eso, muy bien. Ay. No me deseo, ¿no? Yo, bueno, yo hago lo que puedo. Yo acompaño. ¿Es fácil aprender la samba? No. A mí me parece más difícil que la salsa. Bueno, Paqui, pues ahora te voy a llevar en coche a las tiendas más exclusivas de la ciudad. Lo más Oscar, pijo. Lo más pijo. Oye, veo que tienes los cristales tintados. Sí, eso todos los coches aquí lo vas a ver, es por seguridad, ¿no? Para evitar un poco los asaltos. Uh-huh. No se ve nada. ¿Y la ventanilla tú no la sueles bajar cuando vas? Es recomendable no bajarla. Se nota ya que estamos en la zona noble, ¿eh? Es la quinta ciudad más cara del mundo. La ropa de Zara, que es la misma que se vende en España, aquí te cuesta el doble. ¿La misma? La misma, exactamente la misma. Toda esta calle, pues, está llena de tiendas. De firmas brasileñas, internacionales. Bueno, y aquí en Brasil hay una industria muy importante del zapato también, de diseños. Y tienes zapatos, hay tiendas pues, que te cuestan de 3.000 euros y luego llevan unos taconazos aquí. Pero van hasta el shopping con unos tacones así, cómodas para ir de compras. Estoy viendo que no se quitan los tacones, Eva, ni aunque tengan el otro pie medio escayolado. ¿Has visto? Es lo que te decía. Yo creía que era para ir a comprar, pero ya. Aunque son tacones cómodos, pero tacones, al fin y al cabo.
Madre mía, dos y para matarse, para matarse. Además de tiendas de marca bastante exclusivas, también hay apartamentos muy exclusivos. Sí. Este, por ejemplo, de estilo neoclásico, que es como tener un chalet, porque tienen a lo mejor 800 metros. ¿Y cuánto puede costar ese apartamentito aquí? 4 millones de euros. ¿4 millones de euros? Pero es que son 800 metros y estás en el barrio como si estuvieras en el barrio de Salamanca. ¿Has conseguido todo lo que querías en la vida? Tengo una buena vida. O sea, y no me refiero solo a lo material, ¿no? Yo tengo 42 años, todavía me considero muy joven y además joven de espíritu. Mira, te están silbando. ¡Eh! ¡Hola! Cuando venía las primeras veces a trabajar decía, ¿qué ciudad? Porque estéticamente es un poco hostil, ¿no? Al principio asusta. Y yo pensaba, ¿cómo la gente puede vivir aquí? Y mira, mírame ahora. ¿Quién te lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir? No me quiero jubilar aquí, pero bueno, me queda un tiempito todavía. Y este es un restaurante que me gusta a mí mucho, La Figueira. Bueno. Que se llama así. ¿Con árboles dentro? Bueno, esta es una higuera, por eso de ahí el nombre. Imagínate, cruza la calle. Las ramas, mira. O sea, si salgo, llega hasta el final de la calle. Veo allí una rama que atraviesa todo el restaurante. Sí, también. Puede ser una de las higueras más grandes del mundo. He quedado con unos amigos españoles. ¡Hola a todos! Aquí. ¿Todos trabajáis en Telefónica? ¿Todos? Por Madrid y Sao Paulo, dos ciudades maravillosas. ¡Levanten al cielo! ¡Que somos! ¡Eva! ¿Volverás a Madrid? Con certeza, como dicen aquí, para jubilarme por lo menos. Un beso, ha sido un placer. Quebra-mãe, pega na cabeça. Toque na cintura, nunca se direita. Menina que requebra-mãe, pega na cabeça. Olha do Miguelano. José Antonio es un madrileño que a sus 59 años ha sido director de una importante empresa multinacional. En la actualidad y junto a su mujer de 52 han emprendido un nuevo viaje, el viaje de la tranquilidad y con otro trabajo menos estresante. ¡José Antonio! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. ¿De Madrid de dónde? De Madrid, de Alcobendas. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Brasil? Pues ahora llevo poco tiempo, ahora llevo solamente desde junio del año pasado. Pero viví 10 años antes, volví a Madrid una temporada y decidí volverme aquí porque es un sitio en el que me encuentro muy a gusto. ¿Por qué te viniste a Sao Paulo? Llegué aquí trabajando con Telefónica. ¿Qué cargo tenías? Era vicepresidente de Telefónica Fija de Brasil. ¿Vicepresidente de Telefónica? Vicepresidente. Eso suena... Era un puesto con bastante responsabilidad. ¿Y qué estudiaste en Madrid? Yo hice la carrera de Ciencias de la Información en la Complutense. ¿Un periodista? ¿Cómo puede acabar siendo presidente de Telefónica? Pues... porque la vida da muchas vueltas. ¿Qué te dijo la familia cuando tú dijiste, me voy a Sao Paulo? Bueno, primero les costó mucho entender por qué pintaba yo aquí. ¿Y con quién te viniste? Pues me vine con mi mujer y mis dos niños, que en aquel momento eran pequeñísimos. Mi hija tiene 27 años y el niño tiene 21. ¿Dónde viven? Mi hija vive en Chicago, trabajando en la Universidad de Chicago, es investigadora. Y mi hijo acaba de acabar la carrera y está ahora a vuelta a Madrid para intentar buscarse la vida. Se graduó en Harvard a final de año. Oye, ¿y tus padres a qué se dedicaban? Pues mi madre, como casi todas las mujeres españolas de la época, al hogar, y mi padre era cantante. ¿Cantante? Cantante de música lírica, zarzuela, ópera... ¿Y ahora a qué te dedicas aquí en Brasil? He montado mi propia compañía y lo que me dedico es a ofrecer consultoría a las empresas. Y no me digas que ahora Telefónica es cliente tuyo. Pues casualmente sí, Telefónica es cliente mío, ahora yo entro en Telefónica como proveedor. ¿Llegaste a tener escolta? Sí, yo nunca he sentido la necesidad en absoluto de tener ni escolta, ni seguranza, ni cosas de ese tipo. Pero te lo ponía la empresa. Pero digamos que era obligatorio, ¿no? Las empresas no quieren correr riesgos con ciertos ejecutivos y sí nos ponían algún servicio de protección. ¿Cuántos años con escolta aquí en Sao Paulo? Fueron 2 o 3 años. Mira, una de las cosas curiosas de Sao Paulo, de la ciudad de Sao Paulo, es que las aceras son propiedad y corresponde su manutención a cada edificio. Y el suelo va cambiando totalmente según vas cambiando de edificio que hay enfrente. Una de las cosas curiosas de las calles de Sao Paulo es que los números no siguen la secuencia que siguen en España. Aquí los números indican siempre la distancia en metros desde el inicio de la calle hasta el punto en el que te encuentras. Aquí, por ejemplo, la Paulista empieza exactamente aquí. El primer número que existe es el número 7. ¿Por qué 7? Porque está a 7 metros desde que empieza la calle. Entonces, ¿y el siguiente número no es el 9? ¿Qué sería en España? El siguiente número no es el 9, el siguiente portal. A ver. Como ves ahí es. Depende de los metros que estamos haciendo ahora, ¿no? Los metros que estamos haciendo
Entonces este es el 21, que es el segundo portal que hay en la Paulista. Mira, Paqui, este es el origen de la ciudad de Sao Paulo. Esto es el patio del colegio que fundó el padre Ancheta hace 470 años para intentar educar a los hijos de todas las comunidades que vivían por aquí. La ciudad fue creciendo a su alrededor y hoy es, para los brasileños, pues una cosa de mucho orgullo, ¿no? O sea, que hace 470 años no existía Sao Paulo. No existía nada. Esto era un inmenso vergel cubierto de ríos. ¿Esto que veo aquí qué es? Pues no lo sé. Tiene toda la pinta de ser o un anuncio o una película. ¿Se graban muchas películas aquí? Sobre todo lo que hay en una industria gigantesca es de filmación de novelas, de las famosas novelas para la televisión. Me voy a acercar aquí porque no sé si es actriz o... Hola, o es que te vas a casar. ¿Te casas? No. El novio le va a pedir a la novia, por sorpresa, que se case con él en este marco. Pero está... un poquito. Ah, pero es de verdad esa petición. Sí, sí, no, sí, ¿y dónde está la novia? Está por llegar. Está por llegar. ¿Y el novio dónde está? ¿Qué piel tienen las brasileñas, eh? ¡Marilenas pero mundo! Y allí delante tienes el Teatro Municipal, que es una preciosidad, es un edificio realmente bonito. Este no es más que uno de los 120 teatros que hay en Sao Paulo. Muchísimos. Casi 300 salas de cine, muchísimas salas de exposiciones, museos. Bueno, este barrio es muy distinto a lo que he visto en Sao Paulo. Totalmente distinto. Esto es el centro del comercio al por menor, el centro del comercio en el que viene gente a comprar hasta de África. ¿Pero cómo viene gente de África? Hay vuelos especiales que vienen por la noche, llegan aquí por la mañana y por la noche se vuelven a África con lo que han comprado aquí la gente que vende los productos allí en mercadillos o en mercados. ¿Esto qué es, José Antonio? Están comprando algo, no sé lo que. Están comprando, pero todos se aglomeran alrededor del coche. Vamos a ver qué venden. Me voy a acercar. ¿Qué es lo que venden? ¡Pato! Que están vendiendo patos. ¡Patos no! ¡Son gallos! ¡Son gallos! No quieren. ¿No quieren que firmes? Porque no. Son gallos de pelea, quizá. Estaban vendiendo de una forma clandestina. ¡Ah! Han puesto la lona enseguida. ¡Ah! Cuando han visto que estábamos grabando. Porque seguramente son gallos que no han pasado los controles sanitarios. Aquí la gente se busca la vida como puede. No, totalmente. ¿Este es tu coche? Sí. ¿Lo has comprado aquí en Sao Paulo? Este lo he comprado aquí en Sao Paulo hace poquito tiempo. ¿Y es más barato un vehículo aquí que en España? Es como tres veces más caro que en España. Vamos al barrio de Libertad. Hay montones y montones de cámaras y radares. Y esta es una de las cosas que funcionan realmente bien en este país, en esta ciudad por lo menos. Son diabólicamente eficaces a la hora de multar y de cobrar la multa, porque te persiguen, te localizan y si no consiguen cobrarte la multa, en el momento que quieras vender el coche, no lo puedes vender. ¿Hay muchos Ferraris aquí? Hay muchos. De hecho, yo he leído una estadística por ahí que dice que la mayor revendedora de Ferrari fuera del mundo, después de Los Ángeles, está aquí en Sao Paulo. Sao Paulo es una ciudad que tiene una cantidad de millonarios impresionantes. Lo que ha pasado en los últimos años es que la gente ha tenido acceso al crédito en los últimos 10 años. Y la cantidad de coches se ha multiplicado por dos. Hasta el punto del tráfico es tan complicado que existe lo que llaman aquí el rodicio, que es que un día a la semana tu coche tiene que quedarse en casa. ¿Qué día no puedes sacar tú? Yo no puedo circular el miércoles. ¿Si te pillan que lo sacas? Multa. ¿Multa? Multa. Bueno, Paqui, esto es la Plaza de Libertad, que es el lugar de concentración de la colonia japonesa, que es una colonia gigantesca aquí en Sao Paulo. Sao Paulo es el sitio donde más japoneses se concentran en el mundo fuera de Japón. ¿Y cuándo se establecieron aquí los japoneses? Los japoneses llegaron aquí, empezaron a llegar en el siglo XIX. Venían atraídos por los lotes de tierra que el gobierno de Brasil les entregaba para desarrollar, para civilizar Brasil, por decirlo de alguna manera. Fíjate que incluso los bancos más nacionales tienen... Es verdad, la arquitectura japonesa. Me estoy fijando también aquí en las farolas. La gente que vive aquí tiene periódicos editados en japonés todos los días, tienen emisora de televisión en japonés, tienen colegios... que les hace sentir un poco más como en su casa. Bueno, los semáforos. ¿Los semáforos? Pero están en japonés. ¡Hola! A ver, ¿qué llevas? La bandera no es de Japón, es la de Brasil. Ahora mismo yo no sé dónde estoy, ¿eh? Me tienes que recordar en qué país estoy. Estamos en Brasil. ¿Eh? Esta bandeja maravillosa cuesta 14,50 reales. Que son unos... 5 euros. 5 euros. ¡Madrileños del mundo! ¡Bravo! ¡Molto obrigada! ¿Aquí hay paro? Hay muy poco paro. El paro que hay ahora mismo en Brasil, en ciudades como Sao Paulo, es prácticamente un paro técnico, es decir, gente que está saliendo de un empleo y yendo hacia otro que va a encontrar. No hay un miedo a quedarse en el paro porque las oportunidades existen. Tú que has sido un alto ejecutivo, un expresidente de Telefónica, ¿cómo ves la situación de España? Pues desde aquí, con preocupación y con tristeza. Mucho de avaricia, mucho de
no tener en cuenta las personas, sino las cuentas de resultados. Y ojo que lo digo yo, está feo. Me llama la atención los maniquíes que tienen el culito más respingón, ¿no? Digamos que están hechos a la medida adaptados a la medida de las brasileñas. Una de las cosas que valoran los brasileños, me imagino que todo el mundo, es justamente esa parte. Entonces, el trasero. El trasero. De hecho, hay concursos de belleza de traseros, ¿no? Solamente. ¿Qué es eso que veo ahí, impostómetro? Mira, eso es un marcador que ha puesto la Asociación de Comercio de Sao Paulo, que dice el dinero que está recaudando el Estado instantáneamente en impuestos, en tributos. Te va diciendo a la velocidad a la que están recaudando pasta de los brasileños. Pero bueno, eso es para que haya transparencia. Aquí sí que hay transparencia. Para que haya transparencia y para que la gente sepa la cantidad que se recauda y que no, si no ven luego reflejado en los servicios, pues da para cabrearse. Pero bueno, esto es buenísimo. Eso es desde que comenzó el año. Ajá. Y son 113 billones, 747 millones. A mí lo que me gusta es un poco la anarquía que hay de construcciones, porque si te das cuenta aquí todos son casas bajas y tal, pero ahí de repente, ahí arriba lo que hay son torres altísimas de viviendas. Las carreteras en Brasil son bastante malas, como la probabilidad que tenías de no encontrar una gasolinera o un sitio en el que te reparas en la rueda era muy alto, pues los camiones y autobuses llevan un sistema que es una bomba de aire que va, este lo tiene. Esos tubos que van a la rueda van conectados a una bomba de aire, de tal manera que si el camión pincha y no puede pararse o no hay gasolinera cerca, pues estamos como unos 35 kilómetros de Sao Paulo, como es el camino no es fácil, estamos dentro de la mata atlántica, esto es la vegetación en su estado puro. Ya hemos llegado. Parece Asia. Silencio total. ¿Esto qué es? Imagínate lo que puede haber detrás de esa puerta, verás. Pues va a parecer que estás en Tokio. Bueno, Paqui, estamos entrando en el Valle de los Templos, es privado, es de una comunidad japonesa, se llama Kinkaku-ji, y esto sirve como cementerio para las cremaciones que hacen los japoneses, túmulos que guardan las cenizas de... Como ves, todos los caracteres están en japonés. En japonés. Es decir, esto equivale a los nichos en España, a las tumbas. Exactamente. Yo creo que toda esta gente es casi de primera generación. Y desde aquí hay una vista espectacular de este templo. Esta es la vista del templo dorado de Kioto, pero la diferencia es que esta es una réplica, pero es igualito que el original. ¿Esto se hizo hace cuánto, más o menos? Esto debe tener como unos 50, 60 años. La única diferencia es que el de Kioto está revestido con paneles de oro. Ah, esto no es oro. Es templo dorado, esto es pintura dorada. Ahora mismo no sé si estoy haciendo un Madrileño por el Mundo en Japón o en Brasil. Bueno, Paqui, pues aquí vivo yo, en esta torre que está al ladito de la Paulista, pero sin embargo es un recinto de tranquilidad. ¿Tenéis seguridad aquí en el edificio? Muchísima. De hecho, yo no tengo llaves del portal ni del garaje. ¿Y quién te ha abierto? Ellos. ¿Y por dónde te han visto? Pues me ven por la garita de seguridad, entonces me reconocen y abren, y si no cierro esta puerta no se abre la otra. Entonces... O sea, la seguridad, aunque tú digas, pero es extrema aquí, ¿eh? Vaya portal, qué lámparas. ¿En qué planta vives? En el piso 29. ¿29? Y 30. ¿29 y 30? ¡Hola! ¡Hola! ¡Adelante! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Esta es vuestra gata! ¡Qué bonita! ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? 35 años. 35. María, ¿qué te dedicas tú? Pues yo a nada. Yo he venido aquí a hacer nada, a poner en orden mis archivos, mis fotos, a leer, a hacer lecturas atrasadas, a amueblar la casa. Inglés. No, eso no, eso es una tarea nada más transitoria. Yo soy licenciada en Derecho. Aquí uno no se aburre, aunque no trabaje. Que va, es verdad, no hay tiempo de nada. ¿Cuántos metros tiene la casa? Esto tiene unos 140 metros privativos, que dicen. Son dos pisos. ¿Y es comprado o de alquiler? No, lo compré. Ah, lo compraste. Esta casa ahora debe andar por el millón y medio de reales, mínimo. No, millón y medio, sí, millón y medio de reales. 500.000 euros. Medio millón de euros. Y este es el dormitorio. Cuando estáis vosotros dos aquí por la noche mirando a través de la ventana, yo no sé, José Antonio, ¿qué echas de menos de Madrid? ¿Te puedo ser sincero? Sí. Nada. ¿Nada? Y vamos a la piscina, que curiosamente está ahí. En el 17, de comunidad se paga mucho en beneficios, ¿sí? Bastante. 1.800 reales. 1.800 reales, sí. Que son unos 600... 600 euros, sí. Pero está incluido el agua, limpieza del apartamento. ¿Y a ti te la van a hacer o no? No, no, no. ¿Tú prefieres...? Sí, viene la misma que tenía cuando vivíamos aquí. Ah, o sea, aquí puedes estar bañándote y mirando los rascacielos. Sí. ¿Y esto también es vuestro? Esto es la comunidad nuestra.
parte de esto está incluido en eso que te decíamos antes que cuesta la comunidad. Bueno, por fin hemos llegado a lo que es el mercado central de Sao Paulo. Es el más importante y el más tradicional y además últimamente se ha convertido en un punto casi de referencia para la gente moderna. En este país la fruta no falta. La fruta no falta y mira, te voy a mostrar una fruta que no conoces. Que es, ¿cuál es? Estos se llaman yacas. Es una especie de piña gigantesca que tiene dentro una especie de ajitos, sí. Bastante dulce, bastante rica. ¿De dónde sale? Esto sale del tronco de unos árboles gigantescos. ¿Cuánto pesa? 5 kilos cada fruta. Estas mandarinas. ¿Esto es una mandarina? De copón, sí. Pero si parece, un pomelo. Yo llegaba a comer algunas de 800 gramos la mandarina. La mandarina, casi un kilo de mandarina. Claro, coño. ¿Qué cuesta? 10 euros. 10 euros el kilo. Sí. Ah, prueba. Muchas obrigada. ¿Cómo está? Riquísima. Lo típico aquí son los sándwiches de mortadela. Pero de mortadela gigantescos, con una cantidad de mortadela dentro que no hay quien se la salte. Decían que tenía como 30 centímetros, una cosa... ¿De mortadela? De mortadela. ¿Y cuánto cuesta este bocadillo? 16 reales. 16 reales, unos 5 euros. ¡Hala! ¡Pedazos sándwich de mortadela! ¡Trae para acá! ¿Lo vamos a poner? Muy obrigado. ¿Cuántas lonchas tiene? 30, 40, fácil. Hay que tener una buena boca, para esto. Hay que ser habilidoso. A ver. Pues Antonio, ¿volverás a Madrid? Claro que sí, volveré, sin ninguna duda. Ha sido un placer estar contigo. ¡Hasta la próxima! ¡Sé feliz! ¡Chocamos antes de irme! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Disfruta! Mi siguiente madrileño no dejó escapar la oportunidad de crecer profesionalmente a más de 8.000 kilómetros del barrio de Chamberí. Metió en su maleta a su hijo de 3 años y a su mujer embarazada de 7 meses y aterrizó aquí, en Sao Paulo. ¡David! ¡Hombre, Paqui! ¿Cómo Pero estás? Bueno, te pillo en plena faena. Aquí, en plena faena. ¿De Madrid de dónde? De Madrid, del barrio más castizo. ¿De dónde? Chamberí. ¿De Chamberí? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, David? Pues voy a hacer 4 años y medio ya. ¿Y por qué te viniste? Bueno, porque surgió una oportunidad en mi empresa. ¿A qué te dedicas? Yo soy farmacéutico, trabajo en la multinacional Bayer. ¿Bayer? Sí. ¿La de las aspirinas? Exacto. Y bueno, hablé con mi mujer y nos vinimos todos. ¿A qué te dedicabas en Madrid? Bueno, yo era responsable de una área de allí, de la empresa donde trabajo, y me ofrecieron llevar la división aquí. Yo tengo 40 años. Oye, ¿qué te dijo la familia? ¿Tus padres? Todo. Dijiste que te venías a Brasil. Bueno, pues al principio fue así, un poco duro. Estaban así, asustados. Ya sabéis que Brasil es un país que tiene una fama de peligrosa. Paqui, soy yo. Eres tú, no te conocía. Sí. Está muy cambiado, me subo aquí contigo. Muy bien, vamos allá. Hay que ponerse un poquito arreglado para recibir a los médicos. Nada más llegar aquí, ¿qué medidas de precaución tuviste que tener? Todo el mundo sabe que aquí hay unas diferencias de clases muy grandes. El riesgo existe. Pero bueno, ¿riesgo a qué? Lo que se produce aquí es un asalto a punta de pistola y la mayoría de ellos son en el coche, ¿no? Entonces, si te asaltan, por ejemplo, en el coche, que normalmente te golpean en la ventanilla con la pistola, entonces levantar las manos lentamente, enseñárselas, quitarte el cinturón, decirle que te vas a quitar el cinturón. Muchas veces hay reacciones a quitarse el cinturón o a meterse la mano en la cartera para entregarla y eso para el asaltante puede ser a lo mejor un síntoma de que vas a reaccionar con una pistola tú también y entonces ahí es cuando acontece, desgraciadamente, pues algunas muertes, ¿no? Y nada más llegar, ¿qué tuviste? ¿Coche blindado? Pues tuve que tener un acompañante y un coche blindado durante algún tiempo. ¿Nunca bajar la ventanilla del nunca. Coche? Nunca bajar la ventanilla del coche. ¿Y con esta tensión se vive a gusto? ¿Tú vives a gusto tu familia aquí en Sao Paulo? Bueno, realmente es una tensión que, así, entre nosotros, la única vez que me han asaltado con pistola ha sido en Madrid. Lo que es curioso es que los semáforos aquí, si veis, no están en la línea. Es como en Estados Unidos. Exacto, están en la línea siguiente. He acostumbrado a, como conduces en Madrid, pues bueno, te parece como que tienes que llegar al semáforo para pararte. Aquí no, aquí tienes que pararte antes. No utilizan el inglés en las señales. ¿En vez de stop? Exacto, en vez de stop pone pare. Bueno, es una curiosidad porque aquí utilizan mucho inglés. Aquí vais a ver lo que se dice la lluvia de verdad, ¿no? Porque en España cuando decimos está lloviendo, son 4 gotas comparado con lo que llueve aquí. Bueno,
Bueno, ¿y los motoristas? Aquí caiga la Mundial, siguen conduciendo, yo no sé cómo lo hacen, parecen especialistas en conducción en agua. ¿Y no hay accidentes? Muchos, muchos. Aquí pueden llegar a morir a lo mejor 4 o 5 motoristas al día. ¿Al día? Al día. Aquí vamos a entrar ya directamente en donde yo trabajo. Aquí siempre suele haber algún coche de la policía. Hace ya muchos años, yo no estaba todavía, pero me comentaron que hubo un asalto aquí. Te reciben con paraguas y todo, ¿eh? Sí, pareces un ministro. Sí, sí. Bueno, aquí son muy amables, es como una pequeña ciudad. Como hay gente que vive muy lejos de aquí, puede llegar a vivir a 3 horas, entonces tenemos servicios a disposición pues para que todo el mundo pueda ir al banco. Entonces hay un banco dentro, hay lavandería, hay peluquería. Un poco de broma que me recuerda así como a la ciudad de Botín, ¿no? De allí de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es al estilo brasileño. ¿Cuántos empleados tiene esta empresa? Pues aquí en Brasil 4.000. En todo el mundo creo que son 110.000. Oye, ¿qué tal paga esta empresa? Bueno, yo digo que no me voy a quejar, ¿eh? Mira, como estamos diciendo de la salud, si vamos bajando andando, vamos gastando calorías. Así bueno, vaya que... empresa, o sea, te dice las calorías que gastas y bajas cuántas escaleras, 144 escaleras, 87 calorías. Esta es la sala donde nosotros nos reunimos. ¿Dónde te sientas tú, David? Bueno, pues no hay una silla asignada, ¿no? Entonces yo a veces me siento aquí, a veces me siento aquí. Realmente aquí es de donde salen las ideas, ¿no? Imagino que el presidente se sienta aquí o allí enfrente. Sí, se sienta normalmente allí. Allí. Entonces cuando vamos a proyectar alguna cosa, entonces se cambia. Se cambia. A ver cómo te queda. A ver cómo me queda, ¿no? Yo creo que te queda bien, ¿eh? Yo creo que de aquí a algunos años, ¿no? Podré deciros otra vez, no sé en qué país estaré, pero podré deciros, bueno, venir a mi despacho y en otra situación todavía más de mayor responsabilidad. La bandera de Brasil, que bueno, nosotros realmente, como ya tenemos un tiempo aquí, mis hijos hasta se saben el himno nacional y se ponen la mano en el pecho. ¿Y cómo es el himno nacional? Yo no me lo sé. Esto es el río Tietê, que es lo que os decía, divide Sao Paulo en 2 áreas. Esta parte de aquí quedaba un poco aislada. Lo que se ha hecho es, bueno, con ayuda del gobierno, se ha construido este puente, que os lo voy a enseñar por aquí. Bueno, lo ha construido Bayer. Ah, ¿la empresa? Sí, la empresa. Entonces es el primer, creo que es el primer puente giratorio. ¿Cómo es puente giratorio? Sí, el puente permite dejar pasar las embarcaciones, entonces gira y se abre. Bueno, ahora vamos a ver alguna clínica. Sí, porque aquí hay servicio que dicen de maniobrista, ¿no? Entonces no tienes necesidad, digamos, de aparcarlo. Tú dejas el coche y, bueno, ellos se ocupan. Buen día, ¿todo bien? Esto para entrar, parece que vamos a entrar a una discoteca, ¿eh? Sí, casi, casi. La sanidad en Brasil es un poco diferente que en España, porque, bueno, aquí la sanidad privada es muy importante, es prácticamente el 80% de la sanidad. Imagino que los 20 millones de personas que hay en Sao Paulo no tienen acceso a estas clínicas. No, la verdad es que no. Existen varios niveles de, digamos, de lo que se dice de clases sociales, ¿no? ¿Cuántas clases sociales hay en Sao Paulo? Aquí son consideradas 4 clases sociales, ¿no? Que sería clase A, B, C y D. Y luego la clase AAA, que sería, digamos, pues bueno, la gente muy rica, ¿no? Que realmente tiene mucho dinero. ¿Qué son los que vienen a este tipo de clínica? Que son realmente los que vienen aquí. ¿Cuánto cuesta tener un seguro aquí? 1.000 euros o más. 1.000 euros al mes por cada persona. Buen día, ¿todo bien? Esta es una clínica de imagen, de diagnóstico por imagen, que es un poco la tendencia del futuro. Pero aquí tu trabajo es vender estos materiales que costarán una pasta. Bueno, un equipo de resonancia magnética, aquí en reales puede llegar a costar, no sé, 3 millones de reales, que sería 1.5 millones. ¿De euros? Sí. Aquí una cosa muy curiosa. Sí. Podéis ver aquí que, bueno, siempre hay un restaurante a mano, ¿no? Entonces, en esta calle... ¿Esto es un restaurante? Esto es un restaurante. Esto es tapioca, que es un plato muy típico de aquí. A ver. De Salvador de Bahía. Gerente, dueño, el mundo... Camarero, todo. Cocinero, de todo. Y lo lleva en el coche. Bueno, bueno, esto es impresionante. Sí, esto es una cosa muy, muy típica aquí en Sao Paulo. Y eso es leche condensada. ¿Cuánto cuesta eso ahí? 3 reales. 3 reales, que es 1 euro. 1 euro. A ver. Bueno, pues esta es una plaza muy conocida, la Plaza de Bandera Paulista. Esto es una pizzería. En Sao Paulo hay unos 17.000 restaurantes, de los cuales el 50% son pizzerías. Ah, sí, ¿se consume mucha pizza aquí? Muchísima pizza. Probablemente el cálculo es 1 millón de pizzas por día. ¿Al día? Sí. ¿Pizza de chocolate? Chocolate blanco, chocolate.
A ver, a ver. Qué bueno. ¿Por qué gusta tanto la pizza aquí? Bueno, me imagino que por lo que te comentaba, ¿no? Que es la primera ciudad de italianos fuera de Italia, ¿no? Hay mucha variedad étnica. Aquí en Brasil muchísima. O sea, aquí tienes todas las mezclas que te puedas imaginar de razas. Caucásica con asiática, con japonesa, con africana. Por eso hay mucha belleza, ¿no? Natural aquí, ¿no? Como esta noche vamos a hacer el churrasco, tengo que comprar la carne. ¿Okay? Pues te acompaño. Venga, vamos. Aquí hay distintos tipos de corte, ninguno de ellos como en España. Lo que más me gusta, que es fraldiña. ¿Cuánto cuesta la carne? Unos 15 euros aproximadamente. 15 euros, es barato, sí. ¿No? Sí, no es caro, ¿no? Bueno, estamos en la calle Yara, ¿no? Aquí se dice Rua Yara. Vivimos en este edificio de aquí. ¿Esta torre? En esta torre, en el piso 23. Curiosamente, me gustó tanto el nombre de la calle que se la pusimos a nuestra hija, por si acaso se perdía. ¿Por eso se lo pusiste? Bueno, por eso y porque, bueno, para que siempre recuerde que nació aquí en Brasil, ¿no? Y que ella es brasileña. Aquí tienes que pasar dos controles para poder ser autorizado a entrar, ¿no? O sea, todos los días, aunque te conozcan. Sí, todos los días, para entrar y para salir. Aquí ha habido bastantes asaltos que se llaman arrastones en las casas. ¿Arrastones? Entonces, arrastones, entonces entran y hacen un asalto en todo el edificio. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues entran justamente a lo mejor secuestrando a alguna persona en el vehículo y aprovechan que esa persona está viviendo en el edificio para asaltar todas las casas y luego se van en el mismo vehículo directos al 23. Siempre me han gustado los pisos altos y en Madrid vivía en el 13. ¿13? ¿No te daba mal rollo? Bueno, no, me ha traído suerte, yo creo, ¿no? Aquí vamos directamente a nuestra casa. Esta es mi mujer, Noemí. ¿Esta es tu mujer? Hola. Sí, hola, Karina. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Hola, encantada. Paqui. ¿Qué tal? Bueno, pero qué guapa. Ay, se parece brasileña. ¿Has visto? Es que pero me sienta muy bien. Oye, ¿te has dejado la compra en el ascensor? Sí, me he dejado el churrasco que le he prometido. Oye, a Paqui hacer un churrasco y que no se nos lleve pero la bueno, carne. Lo que más me sorprende es que el ascensor es particular. Uy, que te vas a... Ah, no, no se va. No que se va. Es particular en tu casa, o sea, está aquí sí, en el hall. Sí, sí. Qué casa más bonita, cuánta luz. Sí, esto es terraza barbacoa, o sea... Pero qué vistas. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Pamplona. Ah, de Pamplona. ¿Y sí, os conocisteis dónde? En Madrid, porque yo he vivido 9 años en Madrid. Ah. Es mi ciudad del corazón, Madrid. Nos conocimos en Madrid, pero a través de una... De una amiga mía brasileña que se llama Lara. Fue una cosa muy graciosa porque realmente yo iba a una fiesta organizada por brasileñas y la que abrió la puerta fue Noemí. 10 años de casado, 12 uh-huh. años juntos. ¿Cuántos metros de casa? Pues unos 195, 98. ¿Es comprada de alquiler? No, es de alquiler. ¿Qué pagáis de alquiler? Hay casas desde 5, 6 hasta 7.000 euros puede costar aquí el ¿esta alquiler. ¿Esta casa? Cada cuarto tiene su baño, esta casa tiene 5 baños. ¿5 baños? Bueno, eres como la Presler, ¿eh? ¿Esta es Yara? ¡Yara es tu hija! ¡Es pero mi hija! Bueno, ¡qué guapa! ¿Has ¡hola, visto? Yara! ¡Este es Lucas! ¡Este es tu hijo! ¡Hola! ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos 8. Años? ¿Qué quieres ser de mayor? ¿A qué quieres ser de mayor, cariño? ¡Princesita! ¡Princesita! ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién viene? ¡Los brazucas llegaron! ¡Madrileños por el mundo! Bueno, ahora nos vamos de marcha. A ver qué te conllevas. ¿Cuántos? No sé. ¿16? Estamos ¿qué ambiente aquí, hay por la noche en Sao Paulo? Mucho ambiente, la verdad es que aquí es una zona donde la gente pues bueno, pues puede salir andando a tomar una copa. Bueno, bueno, como al aire libre, en plena ahí, calle, oh. Para salir por esta zona tiene que ser gente con un poder adquisitivo alto. En general es gente que sí, que tiene cierto poder adquisitivo. David, ¿volverás a Madrid? Sin duda, la mejor ciudad del mundo. ¿Y tú le acompañarás? No, por supuesto. Hasta el fin del mundo. Mi ciudad del corazón, por supuesto. Volveremos a Madrid. ¡Ahí está! ¡Que seáis muy felices! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Divorciada y con 4 hijos en Madrid, Mercedes está viviendo el mejor momento de su vida. Hace nada llegó a Brasil con una beca para investigar por la que le pagan 4.000 euros al mes. Ahora ve las estrellas de otra manera. Después les cuento por qué. ¡Mercedes! ¡Hola! ¡Hola! Aquí, ¡qué alegría! ¿Qué haces? ¿Ya te rebajas? Aquí mirando, bueno, aquí está muy barato, la verdad. ¿De Madrid de dónde? De Madrid de la... Yo soy de Las Rozas. Trabajo en astronomía. ¿Qué estudiaste? Yo hice físicas. ¿Y por qué te viniste?
Pues porque tengo una colaboración, me dieron una beca para trabajar en la Universidad de Sao Paulo. Una beca como si tuviera 18 añitos. Pues era 18, tengo unos poquitos más, ¿eh? Hoy a 57. ¿Cómo que hoy es tu cumpleaños? Hoy es mi cumpleaños. Mercedes, felicidades. Ven aquí, ven que te dé un beso, ven. Ven. ¡Ay, qué un poco! ¡Felicidades, Mercedes! Gracias, 57, pero si estás hecha una chavalita. Yo estoy divorciada desde hace 5 años, de modo que estoy en el mejor de los momentos para viajar. No tengo un marido, mis hijos tienen más de 27 años. ¿Y cuántos hijos tienes? 4. 4 hijos. Mi madre todavía está bien de salud. ¿Qué edad tiene tu madre? 82. 82 años. Me separé después de 27 años, pero fue porque yo quise. Es decir, que no es que me haya abandonado, ni porque él sea una mala persona, que no lo es. Afortunadamente, él ha rehecho su vida, con lo cual tampoco me quedan remordimientos de conciencia. Estoy encantada de que él haya rehecho su vida, porque me parece que efectivamente iba a ser más feliz con otra persona que conmigo. ¿Y tú no la rehaces, Mercedes? Ya ves. Tuve un noviete que me dejó plantada. No me digas. Ah. Un poco tonto, ¿verdad? Pues sí. Y así estamos. ¿En Madrid? Sí. O sea, que te viniste aquí un poquito... Fue un poco también, sí. Sí. En estos casos siempre viene bien cambiar de aires, ¿no? ¿Con ganas de enamorarte? Sí, yo siempre. La verdad que soy un poco... un poco suicida, ¿no? O soy muy optimista y siempre pienso que al final acabará bien, saliendo bien. Claro que sí. ¿No habéis visto esa película que se llama El Hotel, ¿cómo era? El Hotel Marigold. Hotel Marigold. Que dice una frase de que todo acaba bien y si no está bien es que todavía no ha acabado. Es verdad. Pues yo soy de esas, yo soy de las que pienso que al final todo acaba bien. Muchos cables. Sí. ¿Por qué? Porque esta es una zona muy popular. El número de cables está relacionado con la riqueza del barrio, ¿no? Con los barrios en los que hay mucho dinero, los cables ya están enterrados. Hay muchísimas tormentas. Ayer hubo una tremenda con unos truenos y unos relámpagos. Y lo que te dice todo el mundo es que ni se te ocurra meterte en una ducha en ese momento. Ah, ¿aunque estés en casa? Aunque estés en casa. Pues yo anoche cuando llegué me metí en la ducha. Una de las cosas que te avisan es eso, porque las casas están mal aisladas, están los cables, ya veis cómo están, y entonces puedes llegar a tener un problema. Siendo una ciudad como es enorme, ¿no?, con 20 millones de habitantes, las infraestructuras no están hechas para esa densidad de población. Las diferencias sociales son muy grandes y las diferencias de precios también. Puedes encontrar unas hawaianas por 6 reales, que ya ves lo que cuestan. ¿En euros cuánto es? 2. 2 euros. Y sin embargo te vas a un barrio caro con una tienda cara, Oscar Freire, es una calle carísima, y ahí encuentras precios que son como los europeos o más. O sea, la misma hawaiana te puede costar 20. O 30. Están inventadas en Brasil y que es una de las cosas que más exportan. Oye, ¿y ese bicho que estoy viendo ahí? ¿Eso? ¡Cógelo! No, cógelo, no me voy a hablar. Está agarrada la pelota. ¡Ay, sí! ¿Ves? He visto el truco, qué miedo. Pues aquí una cosa muy graciosa es que venden las cosas a plazos, entonces, pero para cualquier cosa. Una plancha, tú entras aquí, vas a preguntar por una plancha y te la pueden ofrecer a plazos. Uh-huh. Entonces yo la primera vez que compré una plancha para mi casa, pues me preguntaban algo, que además yo acababa de llegar y no entendía el portugués, y no, al final resultó que lo que me estaban preguntando es si lo pagaba entero o lo pagaba a plazos. Una plancha que a lo mejor puede ser... Una plancha ser, que me costaba pues el equivalente a 40 euros, a lo 40 mejor. ¿40 euros? ¿Y era pero si claro, la querías pagar en cuánto tiempo? Pues en los que yo quisiera. Eso es como en España hace 40 años, sí, o sí, más. Sí, sí, como en España hace tiempo. ¿Cuánto te pagan aquí? Me pagan 11.000 euros, 11.000 reales. Digo, al mes 11.000 euros. 11.000 reales, que son como 3.500 euros, algo así. Casi 4.000 euros al mes. El sueldo medio de un brasileño que puede ser aquí en Sao Paulo. Pues pueden ser a lo mejor 500 reales. 500 reales que no llegan a 200 euros al mes. ¿Y con 200 euros al mes pueden vivir aquí en Sao Paulo, una ciudad tan cara? Viven muy mal, claro. Yo he visto un atraco al lado de mi casa un viernes a las 5 de la tarde, con un tipo con una pistola, que a mí me pareció enorme. ¿Qué dice? Y atacando, estaba ahí con un coche a 2 metros de mí, que le estaba pidiendo todo lo que tuviera, y el otro por la ventanilla le estaba dando de todo, claro. El coche estaba parado en un semáforo. Aquí dicen que está permitido que por la noche no pares en los semáforos en rojo, o sea, porque como pares, estás perdido. El ranking de muertes por violencia en comparación con el europeo en general es un factor 20, aquí la vida no tiene valor. Pasa en toda Latinoamérica, ¿eh? Esta es mi calle favorita de Sao Paulo. Yo por aquí paseo sin parar. Soy muy urbanita, soy madrileña, y esto de una calle llena de torres me encanta. ¿Televisión? No. No. Trabajo interno. Ah, trabajo interno. Nosotros somos de Madrileños por el Mundo, un programa de España, de televisión, ¿eh? Hay que ver, ¿eh?
Bonita. Me voy a dedicar a otro trabajo a partir de ahora. Vamos a abandonar la ciencia y te vas a dedicar a otra cosa. Una parada de taxi. Sí, aquí se llama Ponto de Taxi. Lo pone ahí, ¿ves? Ponto de Taxi. Hola, ¿qué vende? Hola, ¿y flores también? Oye, como es tu cumpleaños, te lo voy a comprar. ¿Cuánto cuesta? Son como 6 euros. 6 euros. ¿Cómo tú llamas? Yo, Paqui. Yo me llamo Juan. ¡Juan! ¡Hola, encantada! Juan. Para ti, a ver si te gusta, felicidades. Muchas gracias por el regalo. Fantástico, ¿eh? ¿Y dónde lo vas a poner? Eso digo yo, ¿esto qué hago con él? Hay que ponerlo en un coche, no tengo coche aquí. ¿Madrileños del mundo? ¡Yeah! ¡Yeah! Oye, ¿eso qué es? Restauración de fotografía. Aquí la belleza es muy importante, sí, para la mujer y para el hombre. ¿Y qué hacen? ¿No hacen la restauración? ¿No hacen botox? Pero hacen restauran la foto, restauran la y te dejan como nuevo, ¿no? O sea, fíjate ahí, George Clooney, cómo era antes y después de la restauración. Hombre, y ella, no me digas. Bueno, me voy a hacer yo una que me voy a quedar con 20 años. ¿Dónde estamos? Pues esta es la Universidad de Sao Paulo, es una universidad pública, pero es tan buena y hay gente que está 2 años para entrar. ¿Dos años? 2 años, o sea que realmente es una universidad de prestigio. Esto era selva, esto era un monte, empezaron a construir y de hecho las primeras escuelas deben ser de los años 50, 60, no estoy muy segura, pero hay algunas en las que al principio tenían problemas porque se metían los animales dentro. Entonces había serpientes y entonces era un conflicto, tuvieron que hacer una especie de limpieza, no sé cómo lo hicieron, y ahora ya por lo menos no tenemos serpientes dentro de los edificios, porque eso, a mí me da un poquito de susto. Lo único que sufro ahora son los mosquitos cuando llega este tiempo así húmedo, y aquí es donde trabajo yo. Este es el edificio, que es el Instituto de Astronomía. ¿Y cómo te salió este trabajo? Yo soy astrónoma y trabajo en el CIEMAD, en Madrid. ¿Funcionaria? Funcionaria, sí. Entonces hubo un chico de aquí que me contactó, que quería hacer un trabajo conmigo. Entonces en el 2012 leyó su tesis y me invitaron a venir para el tribunal. Y ya conocí Sao Paulo un poquito. Me gustó mucho el ambiente, ¿no? Porque así como nosotros estamos ya muy derrotistas con esto de la crisis y que no tenemos para nada, aquí están emergiendo. Ah, o sea, y que entonces, aquí hay mucho dinero para hay dinero para investigar, y luego hay mucho ánimo, ¿no? Aquí radiadores no existen. No me digas, ¿en ninguna casa. La temperatura no baja de 10 grados en condiciones normales. Solo hay ventiladores. Bueno, y aire acondicionado también, porque calor sí hace. Estoy trabajando en un proyecto. Mi proyecto en España se llama Estallidos, está financiado por el Ministerio. ¿Estallidos? ¿Cómo suena eso? ¿Estallidos suena, de ¿verdad? ¿Qué? Son estallidos de formación estelar. Es cómo se forman las estrellas. ¡Ay, qué bonito! Óscar es mi colaborador, con el que trabajo hola, aquí. ¿Qué tal? Encantada. Estuvo en Madrid, en Madrid conmigo. Mi trabajo de investigación es hacer cálculos. Entonces estoy ahí en el ordenador con mis cálculos. Ahora mismo la máquina está trabajando a tope. ¿Ves? Está ahí trabajando y haciendo cálculos. Claro, y aquí lo que veo son muchísimas raíces. Aquí veo muchísimas raíces cuadradas, ecuaciones. Claro, claro. Yo hago ecuaciones y hago mucho matemática. Yo desde pequeñita quería ser astrónoma. ¿Ah, sí? Sí, desde pequeñita quería ser astrónoma. ¿A qué edad lo supiste? Pues yo debía tener 10, 12 años. ¿A qué se dedican tus padres? Mi padre falleció hace unos años, pero era militar. Lo que pasa es que él le dedicaba mucho tiempo a la parte tecnológica, ¿no? Él era del cuerpo de ingeniero. Ajá. Y le gustaba todo lo que era la electrónica, la electricidad, la física, las matemáticas. Mi madre ha sido ama de casa toda su vida, pero hizo su carrera de piano y ahora mismo toca el piano. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí? También pinta, porque en mi casa tenemos un ramalazo de pintor, de artistas. Un buen gen. Sí, mi madre era, bueno, es nieta del pintor Sorolla, que no sé si lo conoces. ¿Qué me dices? Que tiene un museo en Madrid. Pero esto no me lo has contado. Esto no te lo había contado. Tú me preguntas por mi parte profesional. O sea que Sorolla es mi bisabuelo. ¿Tienes algún Sorolla en casa? Mi madre. Mi madre tiene, yo no. ¿Tú no sabes quién es Sorolla? Sí, sí. No sé si la baronesa Thyssen, que le gusta mucho Sorolla, se habrá interesado por el cuadro. ¿Quién? La baronesa Thyssen. No lo sé, la verdad que mi madre no lo vende en este momento. ¿No lo vende? Está en el salón de casa de mi madre y luego tiene algunos de mar muy bonitos también, claro. O sea que no solo tiene un Sorolla, tiene más. Tiene más de uno, claro. Por herencia. ¿Y tienes hermanos, Mercedes? Nosotros somos 9. ¿9 hermanos? Yo soy la mayor.
Si utilizamos el Sol como unidad, hay estrellas de hasta 100 o 120 veces el Sol. Las estrellas muy grandes se mueren enseguida y las estrellas pequeñas duran muchísimo. Ah, por eso el Sol dura. Entonces el Sol todavía va a durar, todavía nos queda. Pero ¿llegará un momento en el que el Sol desaparezca? Sí, llegará un momento en que el Sol se morirá. También. No nos pilla, ¿no? A nosotros. No nos pilla, no, nosotros no lo vamos a ver. Normalmente se muere además de una manera muy, muy brutal. Las estrellas muy grandes se mueren como explosiones supernova. Entonces explotan y mandan todo lo que tenían dentro fuera. Al exterior. Sí. Este es el superordenador. ¿Qué es eso del superordenador? Pues es un ordenador que tiene 2.000 procesadores y entonces es muy rápido. Entonces esto es lo que estoy utilizando yo para mis cálculos. Un trabajo que en mi portátil puede tardar una hora, con este puedo hacer 1.000 al mismo tiempo. ¿Es de los más grandes del mundo? Creo que sí. ¿Cuánto puede costar este ordenador? Miles de millones de reales. O sea que millones de euros. Sí. Por eso está aquí con doble cristal y bien cuidado. Claro, por eso la investigación necesita dinero, porque necesita estas cosas. Estamos subiendo a la cúpula del observatorio del departamento. Entonces, este es un telescopio que se usa para docencia. Uy, sí, parece una nave espacial. Todas las cúpulas son así. Bueno. En medio de la selva con una vista magnífica, pero también en medio de Sao Paulo, que como ya sabéis es enorme. Oye, vosotros siendo astrónomos, ¿os gustaría ir al espacio en alguna ocasión? Cuando era pequeña sí tenía muchas ganas, ¿no? Luego con el tiempo, pues, ahora he visto Gravity y digo, Dios mío, qué miedo. Después de ver la película, yo no quiero. ¿Y los taxis son más caros que en Madrid? No, son mucho más baratos. ¿Aquí es seguro moverse en taxi? Sí, yo creo que sí. Más que en coche particular, probablemente sí. Un taxista me contó que le habían atracado. ¿Hay sustos o no? ¿Atracan aquí a los taxistas? ¿Eh? Todos los taxistas no tienen ese brazo. ¿Qué hacen? Están repartiendo cosas, siempre aprovechan el tráfico para revenderte cualquier cosa. Y te lo dejan aquí en el retrovisor. La temperatura es primaveral, porque a lo mejor son 25 grados, no es tanto calor como ahora. Pero el cielo está azul. Te traigo a un sitio emblemático en Sao Paulo. Este es un hotel que es muy conocido porque, no sé si te fijas, tiene forma de barco. Es verdad, parece un barco. Y tiene sus ventanas redondas. Además, arriba del todo hay un bar donde hay una vista fantástica de todo Sao Paulo. Este es un sitio de alto standing, es caro. Solo tomar una caipirinha te cuesta más de lo que te cuesta una comida por ahí. Porque las vistas verdaderamente merece la pena, ¿eh? Vaya vistas de la ciudad. Parece la Torre Eiffel. Parece la Torre Eiffel y de miles de torres por ahí. ¿Pero es una réplica de la Torre Eiffel? Yo creo que no, que simplemente que las luces parecen. Y Madrileños por el Mundo le va a dar una sorpresa. ¡Uy! ¡Se han quitado las luces y todo! ¡No me lo puedo creer! ¡Si no he dicho nada! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias al organizador! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Sopla! ¡Bien! ¿Cómo se canta en brasileño? ¡Son palabras de mentira! ¡Sopla! ¿Has pedido un deseo? Sí. ¿Y me lo puedes decir? No. ¿Y es de trabajo? No. ¿Es de salud? Tampoco. ¿Es de amor? Claro. ¡Ay! Si es que eres una romántica. ¡Que cumpla muchísimo más! De muchísimas verdad, gracias. Que te emocionas, bueno, muchísimas gracias. ¿Volverás a Madrid? Claro, dentro de nada. Que seas muy feliz. Venga, de verdad. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós. Chao. La historia de Dani, un profesor madrileño que ha cambiado el asfalto de Madrid por el mar de Brasil. ¿Qué tendrá Brasil y las brasileñas? ¿Y dónde está? ¿Quién es? Yo voy a gritar, ¡Dani! ¡Dani! ¡Eres tú! ¿Cómo estás? Hola, Paqui. ¿De Madrid de dónde? Del Retiro. ¿Del Retiro? ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Pues un año. ¿Un año? ¿Y por qué te viniste a Brasil? Por amor. Por amor. Sí. ¿Qué hacías en Madrid antes de venirte a Brasil? Bueno, yo soy diseñador gráfico. He trabajado siempre de freelance y de formador. Pero últimamente, con el tema de la crisis que hay en todos los sectores, estaba la cosa muy flojita. He aprovechado la coyuntura y me he ido para acá. Es un país de oportunidades, un país que tiene todavía mucho que explotar. Pues estamos en la playa de Guarujá. La playa de Guarujá está a unos 85 kilómetros de Sao Paulo. ¿Sabes que está prohibido el topless en Brasil?
en Brasil, siendo un país que parece tan abierto. Sí, parece. Pueden enseñar prácticamente todo con el hilo dental, pero el topless está prohibido. Ahora el hilo dental es el tanga, ¿no? Es el tanga y el hilo dental, sí. Curiosamente, Sao Paulo es la ciudad del mundo donde más yates hay matriculados sin tener mar. Es una cosa realmente curiosa. ¿Y eso por qué? Pues porque la gente tiene dinero para comprar los barcos, los matriculan en su ciudad, pero los usan en el litoral. Una cosa muy rica de comer. Ah, lo asan aquí. Creo que aquí se llaman pamoñas, pero no estoy muy seguro. Ay, ¿eh? Y el coco que lo ha sacado ahí, que acaba de hacer un agujero. Mucho ¿cuánto privado. Cuesta? Son 6 reales. ¿Qué son? 2 euros. Más 2 euros. ¿Quieres probarlo? A ver. Toma, pruébalo. Es que un coco así natural por 2 euros. Vamos a conocer a mi mujer, Chris, que está aquí. Mira, ¡qué gustito que estás aquí! Encantada, Paqui. ¿Qué tal? ¿Brasileña, brasileña? Sí, soy brasileña. ¿De dónde? Yo soy de São Paulo de mismo. São Paulo. Oye, sí, ¿dónde os conocisteis? La típica historia profesor-alumno. ¿Qué me dices? Sí. ¿Quién era profesor de quién? Él es fue mi profesor. ¿En Brasil? En España, en Madrid. ¿En Madrid? Sí, porque ella ha vivido 11 años en Madrid. Y le conocí hace 4 años y medio que estamos juntos. Y bueno, ¿qué hacías tú en Madrid? Bueno, la verdad es que la primera vez que fui a trabajo, departamento de marketing, ¿no? Sí. En una multinacional. Y la verdad es que me encantó Madrid. ¿Te gusta me Madrid? Me gustó mucho, mucho. Me casé. ¿Con él? No. No, me casé antes. Ah, tú estabas casada. Me casé antes, estuve 7 años casada. Y me ¿con separé otro madrileño? Con otro madrileño. O sea, lo tuyo a era... Me gustaron los madrileños. Lo tuyo era tener a un madrileño. Sí, sí, sí. Me separé y después de unos meses le encontré y estamos juntos hasta hoy. Y sí. Ahora, ¿estáis casados? ¿Os vais a casar? Nos hemos casado de nuevo. ¡Ah, que estáis casados! Realmente nos tuvimos que casar para poder quedarme aquí en Brasil. Pero no le he engañado, ¿ah? ¿Eh? No. Lo ha querido él. Oye, Cris, ¿y tú a qué te dedicas aquí en Brasil? Él y yo, ¿no? Porque hemos juntado los dos. Hemos creado una marca. Y el producto inicial son pareos. Bueno, he decidido crear un negocio de él porque a todas mis amigas siempre les encantó mi forma de, a ver, usar, ¿cómo lo hace? De usar el pareo. Este aquí, por ejemplo, es un vestido de playa que lo único que necesita... ¿Una pulsera? Una pulsera. Lo abres. Ajá. Y atas atrás. Pero si eso es un vestido casi de noche. Claro. A ver, eso... que te voy a ver desfilar. Toma ya. Hay que atarlo atrás. ¿Y dónde lo vendes? ¿Tienes una tienda? Vamos a abrir ahora una tienda online. ¿Online? ¿Y qué cuesta este pareo? Suele estar entre 25 y 29 euros. ¿Y tú qué haces en todo esto? ¿Coses también o no? Bueno, pues a mí me toca toda la parte de lo que es el soporte informático. Aquí es muy normal tener una barbacoa portátil. O sea, tú quieres un queso a la barbacoa y te lo hacen en el momento. ¿Y así se ganan la vida? Se ganan la vida. Aquí en las calles de Brasil vas a encontrar con que te venden cualquier cosa que se te puedas imaginar. No, mira cómo lo... Mira cómo lo azuzan, ¿no? Así lo azuzan para que se haga antes. Y no le sale el queso disparado por ahí. No, no se cae. ¿Cuánto cuesta? 5 reales. 5 reales, que no llega a 2 euros. ¿Qué dicen? Ahora mismo nos están recomendando que nos pongamos a cubierto por la tormenta eléctrica. Es fuerte, ¿no? Es peligroso quedarse. Es peligroso estar aquí. Es que veo rayos fuera. Sí, sí, hay una, o sea, por eso se está quedando vacía y los socorristas... Bueno, hay que esperar a la tormenta pasar. Y por eso nos está diciendo... ¡Ay, que me da mucho miedo! ¡Ay, el rayo! Lo normal es que cuando haya rayos no esté cerca del agua, ¿no? Pero ahora cubierto, pues vamos a esperar. Un poco de sentido común, ¿no? Es mejor no estar ahí. Los propios socorristas se han retirado, o sea que... Pero es seguro estar aquí, es más seguro. Más o menos. ¡Ay, Dios mío! Pero acaba de caer el rayo aquí. ¿Dónde? Por favor. Dios. Ha sido un estruendo ese, pero esto estaba lleno de gente. Se ha recogido todo allí a la izquierda. Está todo ahí resguardada, por favor, qué miedo. Es que ha caído ahí. ¿Has visto cómo está la cascada? Hace un momento. Era... Nada, un hilito de agua. ¿Cómo está? Pero se está juntando con el mar. Pero es que se han juntado con el mar, fíjate. Sí, sí. ¿Qué? El agua dulce para... ¿Qué? ¿Que nos vengamos? ¿Que nos vengamos? Me dice que no estamos seguros a ese lado tampoco. Fue camiseta. Vale, vale, ya nos metemos aquí. Madre mía, yo no sabía que una tormenta era tan peligrosa. ¿Esto qué es? Bueno, esto ocurrió la semana pasada. Un accidente que se produjo en una playa de aquí al lado. En la secuencia de 3 fotos se ve perfectamente como esta madre va a buscar, sí, a sus hijos que están dentro del agua porque se montó una tormenta como esta de ahora, ¿no? Una, sí, muy rápida. La mujer entró picando los brazos y cuando estaba con el agua a los tobillos, ¿sí?, cayó un rayo. ¿Es esto que vemos aquí? Que se ve aquí en la imagen como cae. Lo tapa el coche. Es ahí abajo. Sí. La explosión del rayo. Sí. Y ya inmediatamente a los 5 minutos. Está en la señora. La mujer estaba muerta.
¿Cuánto tiempo? 5 segundos. En 5 segundos la mujer murió. Aquí está todo el reportaje. Un rayo acaba con la vida de una mujer. Pues después de 3 horas hemos conseguido salir. Esto era todo playa de arena blanca. Todo playa. Tenía un pequeño desnivel, pero era continuo. Y fíjate, si te fijas en la cascada, la primera de arriba es donde está el salto de agua. Esa segunda es una terraza, es un murete hecho de construcción donde la gente se apoya habitualmente. Fíjate cómo llega el agua con barro hasta bien dentro del mar. Vamos a ver una cosa muy típica también brasileña. ¿Queréis que os pille un coche? Vamos a conocer una religión que es 100% brasileña. ¿Quién la practica? ¿La practicas tú, Dani? No, es propia de ella. ¿Ah, sí? Pues soy un poco budista, soy un poco católica y soy un poco espiritista también. ¿Y esta es espiritista? Esta es espiritista. Voy a poner el manto blanco porque como llevo un poco de escote, pues por respeto lo ponemos, tapar, ¿vale? Hoy es el día que invocan a los indígenas. ¿Vais a invocar hoy a los indígenas aquí? Sí. ¿Entráis en trance, entonces? Sí. Vale, sí. Lo voy a ver. ¿Me puedo acercar con la cámara por podemos donde ir quiera? Ahí frecuente. Sí, perfecto. Muchas gracias. Obrigada. Obrigada. Y la gente aquí tumbada, ofrendas que con el altar impresiona ya. Este altar está lleno de ofrendas para la invocación que van a hacer ahora. Aprovechar para, como nos acercamos ya a la fecha de carnaval, vamos a ver un ensayo técnico de cómo son después las escuelas de samba, ¿vale? Esta estructura es una estructura peculiar de Brasil, es un sambódromo. Y se usa nada más que una vez al año para hacer una competición de samba, donde compiten las mejores escuelas, en este caso de la ciudad de Sao Paulo. Si yo subo la cámara, voy desde allí todo este recorrido hasta el final, es 1.5 kilómetros. Un kilómetro. Y se llama sambódromo para este desfile de carnaval. Únicamente para eso. Únicamente. No se usa para nada más. ¡Qué cerca es el carnaval! Claro, eres la reina del carnaval. ¿A qué edad aprendiste a bailar? ¿Qué edad tenías? ¿Muy pequeña? A los 3 años. ¿Cuántos años tienes? 18. No se recorre las calles, solamente se recorre el sambódromo. Y tienen que hacer el recorrido en 1 hora y 5 minutos exactamente. ¡Qué bonito! ¿Sí? De las más famosas que hay en todos los pueblos de carnaval. Y son señoras mayores. Sí, están todas caracterizadas como baianas antiguas, ¿no? ¡Ah! ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? ¡Joana! ¡Encantada! ¿Qué edad tendrá esa señora? Bueno, tendrá unos 70, 75 años. ¿No? ¡Y aguanta! Aguanta la otra. Esta escuela de samba tiene 31 alas. Alas son bloques que cada uno trata de un tema diferente, con disfraces diferentes. ¡Pero qué gritos están aquí! Por favor, tan pequeña, mírala, qué gracia tiene. ¡Mírala! ¡Bien! El día del carnaval, en cada uno de estos puestos de observación, hay colocado grupos de jueces. Cada juez tiene un objetivo específico de puntuar. ¿Y esta señora también va a desfilar en el carnaval? No, es la armonía. ¿Usted también desfila? ¡Ah, la armonía, la que les enseña! ¡Toma ya! Después está la gente de pago. La gente paga dinero. Es como una zona VIP en la que te dan de comer, de beber. ¿A cuánto cuestan? El año pasado en Río estaban en torno a los 3.000 euros. ¿3.000 euros? Y hay reventa y es un dineral lo que se puede alcanzar. ¡Qué pestañas! Pero si lleva mariposa, ¿me dejas tocarlas? ¡Ay! ¡Ah, qué bonitas! ¡Madre de Dios! ¡Muertos! ¡Brava! Pero después...
después del carnaval. Después